destacar el fet de que és la segona crítica de cinema que arriba, va estar ja la Núria Vidal, però encara no havíem invitat a un altre professional de la crítica i de la cultura que fos dona, i per tant jo estic molt content que la Mordi Bo, quan li vaig proposar, va dir bueno, Villalobos, no sé... Però la Mordi Bo és una dona que té molt caràcter, que a més té un blog preciós, jo tan sols ho vull llegir, el blog que té que es diu Agora Ideas, que el blog diu un blog donde el camino de la curiosidad se ve a lo largo del tiempo. Esta es una frase preciosa, dejo que os la apuntéis o entréis en internet y vais a Agora. Mira, el título es un blog donde el camino de la curiosidad... Es preciosa esta frase, ¿no? Yo creo que tenéis que patentarla. No, al blog has dicho Agora Ideas. Al blog, Agora Ideas. Agora Ideas, sí. Agora Ideas, exacto. Agora Ideas. Bueno, entonces presentar a Amor es una compañera casi cotidiana en los pases de películas que se hacen en Barcelona para las críticas especializadas. Ella tiene este blog, pero aparte ha escrito también un libro junto a su compañero sobre el cine y la guerra. Fotogenia de la Guerra Fría. Exacto, la Guerra Fría. Y bueno, escribe siempre muchas críticas y viene, como decimos, por aquí hay compañeros también de los pases, a esos pases que hacen para esa crítica que tenemos que ver las películas antes. O sea, por ejemplo, hoy, me parece que si no me equivoco, hay 16 películas de estreno, hoy viernes, ¿no? Una barbaridad. Según datos de un compañero que estudia el tema de los estrenos, estamos ya en un promedio de 16 películas por semana. Desde y duran que empezó... dues setmanes, amb lo cual... No, clar, i duran dues setmanes. No? O inclús... Ni una o inclús... Ni... O inclús... Si fossin algunes... No, 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 i a més hi ha una cosa molt pitjor, i és que, per exemple, la pel·lícula que s'estrena, lo lògic, abans, la gent estava acostumada, vull dir, o amb la normalització, de que una pel·lícula s'estrenava i hi havia tres o quatre sessions segons la durada. I era sempre de l'estrena fins a quan la pel·lícula sortia de cartell. No, ara no, ara s'estrena una, es fa un passe a les 8 de la tarda d'una, després una altra, amb un altre cinema a les 4 de la tarda, això despista. A més, heu vist que, excepte el divendres, els diaris ja no posen la cartellera. No. Els diaris de dilluns a... millor dit, de dissabte a divendres, a dijous no posen la cartellera. La posen divendres perquè divendres és el dia de les estrenes. I clar, llavors diuen, bueno, perquè la cartellera abans, i ho dic perquè jo durant 25 anys vaig estar al dia de Barcelona, la cartellera era un diguem, un producte d'anunci que es pagava. Era com un anunci més, no? Es pagava. Ara no sé si es paga o no es paga. Llavors, presentar a Mordi Bo, me parece que es un éxito por mi parte haber conseguido que viniera, porque yo sé que también me aprecia mucho. Sí, tanto. Y entonces, bueno, yo la presento con todo el cariño y sabiendo que el tema que nos propone, que es muy curioso, que dice reinventarse gracias al cine. Me parece también otra frase espléndida, porque el hecho de reinventarse en estos momentos tan complejos que vivimos el ser humano, en todo el mundo, en ese planeta Tierra tan confuso, con tantos problemas, me parece bien que se utilice el cine como una herramienta para ayudar a nuestro desarrollo personal, a reencontrarnos, que supongo un poco por donde va tu charla. Por tanto, bienvenida. Muchas gracias. Gracias y por favor un aplauso para nuestra gran... Hay que saber morir. Hay que saber morir. Y no una vez, no, sino varias veces en la vida. Y no estoy hablando de guardar una moneda de euro o una moneda de dólar para Caronte, el barquero de las almas, en la mitología griega. No, no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de soltar el personaje. El personaje que está caducado, el personaje que ya está exprimido, que es una carcasa, que ya no somos nosotros. Entonces, bueno, hay que soltar y tener valor, tener valor para soltarlo.
para ver que esa etapa, ya digo, está exprimida y ya no, ya, ya no, ya está hueca, ya no sirve. Reinventarse. Reinventarse no es fácil, no es fácil. Ya de entrada ya digo que no es fácil, pero es apasionante. Dentro de nosotros hay talentos, recursos totalmente desconocidos o conscientemente ignorados. Reinventarse es la mayor oportunidad y por eso es interesante, porque a veces no tenemos oportunidades de reinventarnos. Mira el príncipe, ahí el rey Carlos III se está reinventando y tiene una enfermedad. Pero bueno, le pilla contracorriente, no tiene tiempo. Y a eso me dedico, a eso quiero referirme. Reinventarse, hay un duelo de ese personaje que está hueco, hay un duelo. Está aferrado a la profundidad de nuestro ser que aunque esté hueco lo queremos seguir manteniendo. Entonces, hay este duelo que dura un tiempo, pero hay una cosa maravillosa que a medida que nos desprendemos de ese personaje que ya no somos yo, o ni tú, ni él, pues se va creando una energía que de ilusión, de búsqueda, de apasionarnos por una cosa que no sabíamos que o la teníamos descuidada, que nos podía apasionar. Y es eso, es esa energía la que brota. Entonces, ya digo, no es un interruptor. Ay, mira, le doy al interruptor y ya estoy reinventada. No, o reinventado. No. Se necesita tiempo. Tiempo. El tiempo lo pone la persona. Y además, hay un elemento esencial, es la ausencia de ruido. ¿Y a qué me refiero? Esa ausencia de ruido que la sociedad, no, tú ya no puedes cambiar la familia, pero ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? Pero si no sirve para nada, eso, la ausencia de ruido, instalarlo en nuestro tiempo, en el tiempo que necesitamos. Hay una película que de muy pequeñita, de muy jovencita, me impresionó, pero mucho, que es Quiero vivir. Es una película de 1958, que muchas personas deben conocerla. Y hay una escena que siendo yo muy jovencita, por la fecha de la película, pues me impresionó. Y la quiero hacer que ustedes aprecien lo que yo quiero decir. Ed. Se acabó. Querido señor Montgomery, poco puedo expresar con palabras. Siempre me faltaron cuando más las necesité, pero sepa que de todo corazón aprecio cuanto ha hecho en mi favor. Sinceramente, Bart. Bueno, creo que se ha entendido, ¿no? Es una película que una mujer es condenada a la silla, a la cámara de gas, y un periodista, una persona que le ayuda en todo momento, y llega un momento que necesita desconectarse.
reinventarse gracias al cine. Esta es mi blog, esta soy yo, reinventada, porque no me llamo así, no me llamo así. Vamos a ver, antes de la siguiente diapositiva, diré que es una introducción, ¿eh? La introducción es que me tuve que reinventar a los 50 años. ¿Por qué? Pues porque esa edad sufrí el destierro de la profesión de administrativa, de secretaria, en fin, me tuve que desterrar. Entonces sufrí lo que se le llama la obsolescencia programada. Entonces, pues ya digo, fue esa una fecha clave en el 2004 y después, ahora a los 20 años transcurridos, pues me parece que fue una gran oportunidad. En ese momento no lo entendía, pero sí, puedo decir que fue una gran oportunidad. ¿Dónde nací? Nací en este barrio, precisamente en la calle Gimnás, era 1954, y mi padre pues era funcionario de correos, o sea que estábamos puerta por puerta con el trabajo de mi padre. ¿Eso qué quería decir? Que a la salida del trabajo, la única diversión que había era el programa doble de cine, y a los 15 días pues me llevaron y ahí pues eran un montón de familias que disfrutábamos de... que yo no me enteraba, claro, a los 15 días. Entonces, era una Barcelona con, bueno, que ya no existe, de otra época, y que fue, yo diría, el inicio de gustarme el cine. Aquí tengo una ficha de por qué me gusta el cine. Bueno, hace poco he leído las neuronas espejos que tenemos los seres humanos hace que las películas, pues todos esos personajes que se enfrentan a traiciones de amigos, fracasos amorosos, aventuras en la carretera, bueno, pues lo vivimos porque representan aspectos de la sociedad, aspectos de nosotros mismos. Incluso a veces vemos películas que pensamos, la realidad supera la ficción en los casos personales. El cine ayuda a procesar muchas emociones, rupturas amorosas, como he dicho, y entonces, al igual que los cuentos y las metáforas que nos enseñaba la mitología griega y romana, pues el cine junto con el teatro, las novelas, tiene unos, a diferencia de ellos, el cine tiene unos recursos que nos sumergen en esa oscuridad, en esa, no, yo diría despersonalización, porque estamos en esa oscuridad que nos sumergen en las historias, en fin, en las emociones, en los sonidos, en las fotografías, y nos recuerda mucho cómo el ser humano, desde la edad de piedra, buscaba el fuego y esas reuniones en la noche para contar cuentos extraordinarios de misterio, de amor, y nos reuníamos, pues el cine cumple casi esa función de unirnos a través de el fuego, ¿no? El cine de barrio de los años 50. Aquí he puesto tres cines para mí emblemáticos, como son el cine Princesa, Vía Layetana, el cine América, que estaba en el Paralelo, y el cine Ideal, que estaba en Pueblo Nuevo. Y todos tienen una historia para mí. Por ejemplo, el cine Princesa, tuve el premio de ir al cine Princesa a los 9 años porque aprobé en el Instituto Verdaguer de la ciudad del Parque de la Ciudadella, pues el ingreso con 9 años, y me dijeron, hoy vamos a ver los 10 mandamientos. Y bueno, a ver los 10 mandamientos. En el cine América lo recuerdo con mucho cariño, porque también era muy jovencita, y habíamos ido toda la familia a ver West Side Story. Bueno, yo salí que las canciones ya las tenía aquí, y era nada, una cría, ¿no? Bueno, con mucho cariño. Y el cine Ideal, Pueblo Nuevo, y dirán, ¿cómo es que estos estaban tan cerca y Pueblo Nuevo
estaba a tomar viento, ¿no? Pues precisamente los funcionarios de Correos, la institución, invitó a los funcionarios de Correos a comprarse una casa. Y todos, mis padres, dijeron, pues venga, nos compramos una casa. Y estaba, donde estaba Diagonal Mar ahora, pues aquello era un páramo. O sea, era en medio de la nada, un edificio con tres porterías, con todo de funcionarios de Correos. Y ahí nos trasladamos. Entonces, claro, el cine ideal de Pueblo Nuevo fue un punto de apoyo. También había el cine Pedro IV, en fin, habían otros cines. Y ahí recuerdo haber visto Marnie la ladrona, Psicosis, no, pero otras de Hitchcock seguro que las vi y fue un momento ideal. Aquí eso, digo, estas películas. O principio de los 60 seguíamos yendo al cine, hubo un fenómeno extraordinario, extraordinario, que fue la irrupción del televisor. El televisor en ese edificio de funcionarios dio la casualidad que mi padre, que quería ser lo más, pues compró el televisor y ya digo, venían los niños sentados en el suelo, las mamás y los señores con la silla de sus casas a ver el televisor en nuestra casa. Y ya digo, fue una revolución. Una revolución que de momento solamente veíamos la carta de ajuste. Luego ya vimos La boda de Fabiola, El hombre en la luna, en fin, un montón de cosas. Pero esa irrupción del televisor abría un campo no, fantástico a quien le gustara el cine, claro está. Y es que nos embobaba. Entre ellas he recogido estas tres series que para una adolescente y o niña pues era fantástico. Jim West, unos aventureros oeste, divertidos, guapos, con mucho sentido del humor. Rin Tin Tin, para una cría, pues también un niño con las aventuras de su perro. El séptimo de caballería que lo solucionaba todo, pero yo en aquella no tenía espíritu crítico, ¿eh? Era una niña nada más. Y luego hubo una serie, Dimensiones con Aguda, que, bueno, hizo, eso sí que hizo como un interruptor en mi cerebro, o sea, me hizo clic porque eran temas surrealistas. Y posiblemente yo tengo un tanto por ciento en mi vida de pensamientos surrealistas y conecté enseguida y me pareció la serie más fascinante por los temas, por las, no sé, por los guiones tan especiales. Era una cosa impresionante. Entonces ya digo, esto fue una revolución. Hace poco, en octubre, cuando Villalobos, el señor Villalobos me propuso hacer la conferencia, pues a los pocos días, Carlos Mir, un señor que también viene a los pases de prensa y que es súper mega famoso, pues editó un libro
los cines de mi vida y me hizo mucha ilusión y se lo regalé a mi hija Sofía, porque recogían eso, cines que había ido y bueno, me pareció una cosa muy entrañable, muy gratificante. En esos cines que Carlos Mir enumera, pude ver muchas películas, aunque he puesto aquí El ladrón de bicicletas, pero no, esta la vi en casa, mi hermano y yo, que teníamos que ir a un viaje con mis padres, y hasta que no terminamos la película, que era las 4 de la mañana o las 12, yo qué sé, que éramos muy pequeñitos, pues no dejamos de ver esa película, bastante triste, por cierto. La invasión de los ultracuerpos, La noche de los muertos vivientes, El planeta de los simios, Soylent Green, Cuando el destino nos alcance, El último hombre vivo. Bueno, y un recuerdo que puedo aportar es que habían excursiones a Andorra en aquellos años y los autobuses de los funcionarios nos llevaron a Andorra, y en esa ocasión vimos pues My Fair Lady, bueno, entre platos de Duralex, Toblerone, chocolates enormes, paquetes de azúcar impresionantes, bueno, además que todas las mamás traían la misma vajilla de Duralex, o sea que fueras a la casa que fueras, veías la misma vajilla. Bueno, y entonces, pero sí, lo más gratificante fue ver la película. Aquí hay un resumen de las películas también, de los años 60, 70 y más. Una época que, bueno, que pongo aquí, que no olvidaré, porque cambió la forma de ver el cine. Selección de películas muy importantes y que han significado mucho en la vida de muchas personas, ¿verdad? Aquí hablo de una parte de mi historia que fue ser, ya era adolescente, no, ya tenía el COU y todo esto y el bachillerato superior. Y entonces acudí a muchas salas de arte y ensayo, que así se llamaban en Barcelona, cineforums, cineclubs, filmoteca, y claro, aprendías mucho. Lo que pasa es que en aquellos años yo escuchaba todas las intervenciones y de todas las personas aprendía, ¿verdad? Pero era súper interesante poder ver la película y después de la película estar comentando. Era de las cosas más enriquecedoras porque te ibas a casa recordando las cosas que los demás habían visto y tú no, o no habías valorado. En fin, muy interesante, muy interesante. Bueno, y otra revolución
que aquí tengo a mi amiga Monse, que nos conoce bastante bien nuestra afición por el cine, cuando vivíamos en la calle Asturias, aquí de Barcelona, del barrio de Gracia, pues fue los videoclubs, que nacieron a mediados de los 80 y duraron hasta finales de, ¿no? Hasta finales de los 90, seguramente. Más todavía duraron. ¿Todavía sí, algunos sí, algunos todavía. Aquí hay una que es el más antiguo. Es el más antiguo, me parece incluso de España, diría yo. Pues Monse es testigo de que, como somos cinco personas de familia, bueno, teníamos que alquilar películas para cada, el gusto de cada persona, ¿no? Y había lotes. Entonces, los fines de semana o entre semana, según como fuera, pues alquilábamos mucho, mucho. Y las novedades, y mi marido las cosas clásicas, los críos, me imagino que eran, ahora no recuerdo lo que alquilaban los chicos, y Sofía, bueno, Sofía también, el Cluedo, no sé. Eran películas, pues cada uno con una variedad. Y era precisamente el primer ensayo, como he dicho aquí, de autoprogramación a la carta para toda la familia. Entonces, ya digo, fue una auténtica revolución. Esto que acabo de poner es mi vida profesional, que bueno, que como he dicho, hice hasta COU, unos cursos de derecho, pero hubo varias razones, una que me casé, otra que necesitaba trabajar y otra que fui teniendo hijos, de modo que la carrera de derecho quedó aparcada y que por cierto no tenía que haber hecho derecho, tenía que haber hecho filosofía y letras, pero no había vacantes y dije, pues venga, esto. Para estar sin estudiar, ¿verdad? Entonces, he puesto aquí el RAC porque estuve trabajando en muchas empresas, pero que en los años 80 y 90, bueno, hubo una eclosión de cerrar empresas y era continuo paro, empresas, hasta que nacieron las ETTs. Las ETTs que revolucionaron el mercado laboral. ¿En qué sentido? Pues todo era temporal. O sea, tengas la profesión que tengas, pues te enviaban a muchas empresas 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 año, 2 años. Y ese fue mi caso. O sea, estuve trabajando en Chupa Chups, en PricewaterhouseCoopers. Aquí nos sale una. Nos sale una que es Comdisco, que era una empresa de seguridad informática. Trabajábamos como con unas paredes de hormigón que era como un búnker. Bueno, una cosa curiosísima. Y también trabajé con los ingenieros nucleares de la central nuclear de Ascó-Vandellós. Los ingenieros nucleares trabajaban en las oficinas en donde está el Corte Inglés de Diagonal, pues por ahí. Y bueno, en todos estos trabajos, pues había un límite. Como ETT, no podías permanecer en esas empresas más de 3 años, porque las empresas que te acogían, pues no querían saber nada de contratos, o sea, no querían saber nada. ¿Qué puedo decir? Bueno, pues que puedo decir esto, que me sentía como una persona que iba con un maletín a solucionar cortafuegos. Ah, ponte aquí, soluciona esto, tienes 3 meses, 2 meses, 15 días. Y así fue, con lo cual la experiencia que tengo es que no he tenido mesa fija, ni ordenador fijo, sino que llegaba y me ponía donde me dijeran, ¿no? Lo máximo que estuve fue en Comdisco, fueron 2 años y pico hasta que cerró, claro está. Y aquí sí, aquí fueron 3 años, pero fue eso, que llegué al límite y bueno, puedo decir, aunque parezca anacrónico, que los ingenieros nucleares ha sido la experiencia más gratificante de mi vida, porque
tenían un sentido del humor, pero es que desde las 8 de la mañana hasta las 7 que nos íbamos del trabajo, era, yo creo que era para compensar el tema, ¿eh? Porque es que no he visto personas, bueno, es que era un frenesí, o sea, tenías que tener el cerebro de ágil, ágil, contestando la, cualquier, bueno, no había problemas como ahora, ¿verdad? Pero sí, sí, muy gratificante, muy gratificante. Fueron unos compañeros muy, muy interesantes. Es verdad que en todos ellos, en todos estos trabajos, igual que en el cine, hay el embargo, ¿no? Pues en todos estos trabajos, aunque fuera temporal, mi condición esencial, mi condición sine qua non era no desvelar nada, o sea, la confidencialidad. Es verdad, en las Coban de ellos pues no se podía decir nada y no diré nada, pero este sketch de los Simpson me puede aportar un poco de humor. Pero, ¿de qué tipo? ¿Alerta de fusión? ¿Simulacro de perro rabioso? ¿Ataque con dirigibles? ¡Ah! Me decido por simulacro de incendio. Cada día, esta es la salud. ¡Sí! ¡Es la alarma de incendio! ¡Esperadme! ¿Cuánto tiempo se debe evacuar una central nuclear? 45 segundos. ¿Y cuánto vaya? No lo sé, señor. Este carro no se lo marca hasta 15 minutos. ¡Condenación! ¿Qué clase de tortura son mis empleados? Creo que por fin empiezan a salir. ¿He ganado, señor Marx? Bueno, también estoy reinventada como modelo de abuela en publicidad. estuve en varias agencias, pero estoy ahora actualmente en esta de MirrorRed. Entonces ya digo, como he dicho en la introducción, llegué a la edad de la obsolescencia programada, a los 50 años, y solamente ofrecían subsidios, y prejubilaciones, pero claro, yo con 50 años no había prejubilación que contemplar. Entonces teníamos, gracias a los sindicatos, cursillos financiados por la Unión Europea, que consistían en unos cursillos que no servían para nada, porque la titulación no estaba reconocida por los organismos, los estamentos oficiales, ¿no? Entonces, calentábamos el asiento, servía para hacer una firma y esa firma, con esa firma ellos cobraban las subvenciones y los beneficios de la Unión Europea y a nosotros, pues nada más, un subsidio y ahí que estábamos, ¿no? Entonces, ocurrió esto, que estando en medio de la nada, porque nos trasladamos a Alicante, en una zona interior, en Villena, Cañada, todo eso, Yecla, o sea, pero estábamos en Cañada, a 7 kilómetros de Villena. Pues dio la casualidad que asistí al primer festival de cine que se celebró allí. Y bueno, y dije, pues mira, esto es lo mío, ¿no? Esto me gusta mucho pensar, escribir y tal. Y llegué a ese tema del cine, ¿no? Esto es lo que he comentado antes de por qué me gusta el cine y resulta ser que nos fuimos en el año 2004, 50 años, en medio de la nada, hasta el 2008 y gracias a mi amigo Gabriel y a Blanca que me insistían, porque claro, yo estaba allí y me tenía que comunicar con alguien porque no había árboles, no había nada. Entonces, gracias a ellos que les escribía parrafadas ahí de mis vivencias, confesables, porque era, realmente las podía confesar porque a la población no podía decir nada. Dice Gabriel, ¿por qué no haces un blog?
qué no haces un blog? Yo creo que sería para no darnos el coñazo. Pero no, yo creo que fue bien intencionado y sí, creé el Ágora de Ideas. ¿Qué ocurrió? Que este blog que abro, que yo no sabía qué hacer con este blog, porque no sabía, pero sí que sabía todo lo que me interesaba. Y era, pues eso, nuevas tecnologías, la robótica, psicología, arte, cinematografía, cultura en general. Siempre he sido una persona muy aficionada a los museos, al arte, a ir a Cosmocasia y las conferencias de robótica, en fin. Entonces, lo creé, pero como quien saca todo lo que le interesa, ¿no? Todo lo que le apasiona. Y yo dije, pues venga, voy a poner todo esto y a ver por dónde sale la idea. Hasta que en 2012 entro en colaboración con la web El Cine en la Sombra, que es una web del norte de España. La lleva Arturo G. Maíso. Y bueno, esta persona pone un anuncio y dice, ¿te gusta escribir? ¿Te gusta ver el cine? Y dije, hombre, pues sí, esto es lo mío. Y dice, pues te facilitamos pases y bueno, y tú a cambio, pues ves las películas, nos escribes, nos envías y colaboras con la web, que en ese momento era un blog también, no era web. Y bueno, fue ver el anuncio, leerlo, o sea, fue un anuncio que no me fue invisible, ¿no? Y ahí empezó mi historia. También en el 2008 creé el canal de YouTube con temas de psicología, porque claro, en la fauna humana donde estuve, en la España profunda, pues me dio tiempo a conocer a más personas. O sea, ya había conocido gente en las empresas, sus instintos de todo tipo, su forma de trabajar, pero en la España profunda pues se conoce más. No sé si esta película, ¿cómo se llama? Que hace el año pasado, ¿no? La de Asbestas. Luis Taera, Luis, sí. Asbestas. Bueno, pues eso. Pecata minuta. O sea, mi marido sabe perfectamente que un abogado con tierras, pues una anécdota, ya me salgo del guión. Pues cogía, después del trabajo de abogado, cogía el tractor, empezaba a trillar y decía, por aquí voy a pasar el tractor y ya será mío. Claro, el vecino diría, pues que me has pasado a mi terreno. Bueno, en fin, gente con cierta preparación, bueno, un abogado, ¿no? Se supone que tiene conocimientos de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Pues no, todo muy salvaje. Ya te digo, esa película está muy, muy acertada y no digo más. ¿Perdón, eso dónde te pasó? ¿En qué zona? En la zona de Villena, Alicante. ¿Alicante? A 65 kilómetros del mar. ¿Qué años eran? 2004 al 2010. O sea, hace 4 días, vaya. Sí, sí. 20 sí. años no son nada. Ah, sí, sí, pero esa experiencia ya me sirvió, bueno, fue dura, muy dura, que no se la recomiendo a nadie, pero me sirvió para claro, de Barcelona, pasar a ese terreno. Sí, sí, sí. ¿Pero que fuiste a trabajar o a vivir? No, fue una experiencia a vivir. Bueno, sin trabajo, pues... ¿Y pudiste regresar, claro? Sí, sí, yo poco a poco hacía mis kilómetros, como ahora hago también, de Malgrat a Barcelona, 65 kilómetros, pero estoy acostumbrada. Pero sí, fue una experiencia muy interesante. ¿Y esto despertó tu afán psicológico sobre la psicología humana? Sí, 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 sí. No puedo decir mucho, pero sí, sí. ¿Por qué no? No, quiero decir... No hay nombre ni apellido. No, pero que... Bueno, el tío... ¿Cómo le llamábamos este juego de al extranjero? Claro, que veníamos de ciudad, éramos como un deporte.
O sea, era un deporte masacrar al que venía de fuera. Vamos a engañarlo con esto, vamos a engañarlo con otro, vamos. Ves por aquí que vas a llegar seguro. Y era un precipicio. Oye, ves. Extraño. O sea que el campo, lo bucólico, qué bonito el campo, sí, sí, sí. El ser humano es. Ahí están los instintos más básicos, ¿eh? Más básicos. También es una forma, claro, nos espabilamos, eso es verdad. ¿Y en el canal de YouTube que habla de psicología? ¿No? En aquellos años sí, empecé hablando de algunos temas, sí. Si vas al canal y vas hacia atrás, hay 130 y algo vídeos, ¿verdad?